Noticias Vallevisión. Sí, esas son parte de las investigaciones que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Y donde quiera que nosotros encontramos una ilegalidad, intervenimos. Es cierto, nosotros encontramos cientos de pies de madera de diferentes tipos, principalmente mara, samán y roble. Y lo intervenimos, nosotros sacamos 3 camiones de madera y eso lo vamos a seguir haciendo en todos los talleres y fábrica de muebles, la vamos a intervenir toda, y donde encontremos madera ilegal, esos talleres, esa fábrica, serán sancionadas ejemplarmente. ¿Qué multa le pondrían a esas personas ya que le encuentren madera que no tengan sus papeles? Nosotros estamos elaborando el expediente con relación a la misma. Por adelantado, nosotros dejamos ese taller cerrado de manera provisional. Está cerrado, ahora estamos evaluando el tipo de sanción que le vamos a poner. Noticias Vallevisión.